Hey, hello. Hello, everybody. Hello, everyone. This is Miss Harumi, and I'm back. Hello, hola a todos, chicos. Les saluda Miss Harumi y estoy de vuelta. Así es. So, hello, how's it going? ¿Cómo les va, chicos? How's it going? How are you today? ¿Cómo están? Vamos a saludar a las personas que se están conectando. Let's see. Hey, hello, Nelson, hello. Hi, Aldo, hello, how are you doing? ¿Cómo están, chicos? El día de hoy estamos una vez más en vivo, así es, como de costumbre, todos los martes, jueves, sábados y domingos a las 6:30 hora peruana. Así es, hoy nos toca ver la lección número 35, Lesson 35. Así es. Y vamos a continuar con el tiempo pasado. Todavía no lo hemos acabado. Vamos a ver más ejemplos, más ejercicios, más conversaciones, más historias en tiempo pasado para que podamos ir entendiendo este tiempo mejor. Right. Vamos a mandar algunos saluditos. Hey, Carla. Hello. Una de nuestras fans destacados. Hello, Evelyn. Isa, también nuestra fan destacado. Betsabeth, hello. Yeah, good. Good. Bien, chicos. Qué bueno que estén bien. Qué bueno que se hayan conectado. Thanks a lot for joining to this Facebook Live. Gracias por conectarse. Estén en vivo una vez más. Así que vamos a iniciar con la clase de hoy. He estado leyendo algunos comentarios y por ahí leí que querían mejorar un poquito su listening. Así que hoy he traído un audio para que ustedes puedan adaptar ese oído a esos sonidos americanos y a la vez puedan practicar, ¿no?, un poquito más de vocabulario con esta conversación que van a escuchar. All right? Por supuesto que está en tiempo pasado, porque recuerden, es el tiempo que estamos practicando. Okay? Yes. All right. So, let's see. Okay, ¿cuántas personas conectadas? Let's see. 38 people. Yeah, that's good. That's good. Recuerden, chicos, ayúdenme a compartir este en vivo para poder llegar a más personas a que se unan a estas clases gratuitas que siempre son en vivo por mi página de Facebook, martes, jueves y sábados, y los domingos son en vivo por mi página, por mi canal de YouTube. Así es. Hello, Eduardo. Hi, hi, hello, hello. Hi, Ana. Oh, bienvenidos. Por ahí me dicen, it's my first time here. Es mi primera vez aquí, Harumi. So, welcome. Bienvenida seas, Ana. Welcome, Ana. Recuerden, para todos mis estudiantes nuevos, esta es la lección 35, Lesson 35. Si hay algo que no comprendes, es porque quizás no has estado con mis lecciones anteriores y les recomiendo que vayan a mi canal de YouTube. Ahí van a poder encontrar desde la clase 1 hasta la clase 34 en orden y todas son clases gratuitas que di en vivo. El link está arriba en la descripción de este video. Ahí vas a encontrar mi canal de YouTube. Si quieres, puedes verte y ponerte al día con las clases, ¿ok? Pero si gustas, puedes hacer preguntas aquí también en los comentarios. Hey, Sorak, ya se unió Nelly. Yeah, it's so nice to see you again, guys. Qué bueno verlos. Qué gusto tenerlos una vez más. Hi, Carlos. Hello. I hope all of you are doing great. Espero que todos estén bien, estén genial, estén de lo mejor. Porque hoy vamos a tener una clase más en vivo, como siempre. Y como les comentaba, hoy vamos a practicar listening. Vamos a ver cómo está nuestra comprensión auditiva. ¿Qué tal nos va con esos sonidos del inglés? Es importante practicar listening para poder acostumbrarnos a esos sonidos nuevos que nosotros no conocemos. Y son muchísimos. Eso, en realidad, las vocales son muchísimas en inglés. En español solo tenemos 5, pero en inglés son 12. Contando a ciertos diptongos también por ahí. Entonces, es importante practicar listening para poder hablar y pronunciar correctamente. ¿Ok? Yeah, ok. Good, good. So, no se olviden de ayudarme a compartir este en vivo para que más personas conozcan mis clases gratuitas y se puedan unir, así como aquí hay nuevos estudiantes.
Seguramente es por las compartidas que ustedes hacen con cada clase que tengo. So thanks a lot. I really appreciate it. Gracias, chicos. Realmente lo aprecio. Bien, vamos a continuar entonces. Voy a empezar compartiendo pantalla. Ok, just give me a second. Vamos a empezar con la primera parte de esta clase. Ok, voy a abrir esta clase con una pregunta muy interesante. So, stay here with me, no te vayas, quédate aquí conmigo. Ok, let's see. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla? Yes, can you see the screen? Yeah, ya estoy compartiendo la presentación. Ok, yes. Ok, guys. So, bien, como les comentaba, chicos, vamos a tener una pequeña introducción antes de empezar con la clase. Para los que son estudiantes nuevos, las clases son todos los martes, jueves, sábados y domingos, 4 veces a la semana, ¿ok? Los martes, jueves y sábados son aquí en mi página de Facebook, Miss Harumi, a las 6:30 hora peruana. Y los domingos lo hago a través de mi canal de YouTube. Ahí también dicto la continuación de estas clases gratuitas a la misma hora, 6:30 p.m. hora peruana. Si gustas, puedes conectarte y practicar conmigo. Harumi, he visto en los videos anteriores que has tenido estudiantes que se han conectado en vivo contigo y han podido practicar su pronunciación, han podido conversar, han podido absolver sus dudas. ¿Cómo hago para estar aquí en vivo contigo también? No problem. Solo sígueme en las 4 redes, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. En las 4 redes, me mandas un mensajito por Instagram y te envío el enlace. El enlace Zoom para que te conectes conmigo en mis próximas clases. ¿Ok? Yes. So, let's see, guys. Ya hay más personas conectadas. Yeah, that's so nice. Thanks a lot. Vamos entonces a continuar. ¿Ok? Vamos a continuar aquí con la siguiente parte. ¿Ok? Yeah, let's see. All right. So, el título de esta conversación que vamos a escuchar se llama They Forgot Our Birthdays. They Forgot Our Birthdays. Aquí está en tiempo pasado el título también. Obviamente, porque quiero involucrarte más con el tiempo pasado, que es el tiempo que hemos estado practicando. ¿Ok? They Forgot Our Birthdays. Es el título para la conversación que vas a oír hoy. Yeah. Ok, let's see. Ok, guys. En español, el título significa ellos olvidaron nuestros cumpleaños. Forgot viene del verbo en presente, en tiempo presente, forget. Ok, así que aquí está en pasado. Ok, el verbo está en pasado. Ok. Ok, guys. Yes, all right. Yes. Esa es la traducción del título. They forgot our birthdays. Ok. Yes. Bien, entonces, ¿ya tienen una idea de lo que puede tratar esta conversación? Este es el título. This is the title of the conversation. Ok. Yes. So, sometimes happens, right? Algunas veces pasa. It happens. Suele pasar. It happens, ¿no? ¿Quién por ahí no se ha olvidado de una fecha de cumpleaños de un amigo, de un pariente o quizás de tu pareja? Maybe you forgot. Quizás lo olvidaste. No era tu intención, pero maybe, I don't know, maybe you were so stressed. Estabas muy estresado, con mucho trabajo, with a lot of work. Y lo olvidaste. You forgot. It happens. Suele pasar, right? Yes, Isa. Yes, Billy. Yeah. Sometimes happens. Vamos a ver entonces de qué trata esta conversación. Let's continue. All right? No se olviden, chicos, de ayudarme a compartir para poder llegar a más personas y puedan enterarse de estas clases gratuitas. Ok. Let's see. Como toda clase, tenemos un purpose.
¿Cuál es el propósito, Harumi? ¿Qué vas a practicar hoy conmigo en esta clase de inglés? Well, today I want to practice the simple past negative form. Aquí hemos visto muchos ejemplos afirmativos del tiempo pasado, pero hoy vamos a ver la forma negativa. Quizás ya conozcas la forma negativa, el auxiliar que necesitas para hacer el tiempo pasado negativo. Quizás por ahí estés familiarizado y eso es bueno, that's good. Es como un background, es como tus saberes previos, ¿no? Eso está bien. Así que lo vamos a recordar para aquellos que no lo han visto, van a aprender entonces la forma negativa del tiempo pasado. ¿Ok? Yes, negative. Hoy vamos a aprender negative form of simple past tense. ¿Ok? Bien, chicos, ten en mente, keep in mind, that this is the purpose. Ten en cuenta, recuerda que este es el propósito. ¿Ok? Claro que vamos a ver un poquito de vocabulario, un poquito por ahí de listening, ¿no? Pero el propósito es la forma negativa del tiempo pasado. ¿Ok? Yes, ok, excellent, guys. Creo que ya va quedando en claro el propósito. ¿Ok? Bienvenidos a los que se van uniendo. Hello, están a tiempo. Todavía no inicia la clase. Estamos con el propósito, el objetivo de la clase. ¿Ok? Oh, ya Sol Rack se nos adelantó. Yes, Sol Rack. El auxiliar negativo a practicar en tiempo pasado es didn't, tal como lo escribió Sol Rack en los comentarios. Didn't. Es el único en tiempo negativo. Y como nos dice Sol Rack, también puedes decir did not, ¿no? Que es la forma larga. La forma corta, didn't. Didn't. ¿No? Yes. All right. So, let's see. Vamos a ver entonces, vamos a empezar. Vamos a ver si hay preguntas por acá. ¿No hay preguntas? Ok, entonces va quedando claro para poder comenzar. Ok, guys. So, vamos a iniciar con un pequeño warm-up. Vamos a calentar un poquito aquí en la clase y quiero preguntarte esto. Are you forgetful? ¿Qué significará este adjetivo? Forgetful. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver, ahí venga una imagen. You can see the picture. Pueden relacionar. ¿Qué puede significar este adjetivo forgetful? Let's see. Are you forgetful? Yes, Yesenia. Thanks a lot. ¿Eres olvidadizo? Yeah, like the guy in the picture, like, oh my God, I forgot my girlfriend's birthday. Oh my God, I forgot that I had an appointment. Ay, por todos los cielos, olvidé que tenía una cita, olvidé el cumpleaños de mi enamorada. Cuando somos olvidadizos, decimos forgetful. ¿Ok? Qué interesante es el inglés. Miren, le quitas el sufijo full y te va a quedar forget, que es el verbo olvidar. ¿No? Le pones otra vez el sufijo full y se convierte en adjetivo. Olvidadizo, forgetful, olvidadizo o si no olvidadiza. Yes, Nelly, ok, very good. So, guys, a ver, ¿quién me responde la pregunta? Are you forgetful? Are you forgetful? Are you forgetful? Let's see. Carla los dice, yeah, me sometimes, algunas veces. Yesenia, yes, miss, I am. Okay. All right, good, yes, comprensible. Vamos a ver quién más nos quiere responder. Dígame, chicos, cuéntenme. Are you forgetful? ¿Eres olvidadizo? A ver. Alexandra nos dice, yes. Oh, interesante. Rosmila me dice, no, I'm not. Bien, Rosmila, entonces tiene bastante capacidad de retención que no se le pasa por alto ningún detalle. That's good.
Isa, yes, Miss. Aldo, yes, I am. Wow, hay muchos olvidadizos por acá. Espero que no se olviden de mis clases. ¿Eh? I hope you don't forget my classes, my free English classes. Okay. Okay, por ahí Yesenia nos dice, sí, ni siempre, ¿no? Nelson, sometimes, algunas veces. Okay. Melissa, sometimes, algunas veces. Jessica, yes, I am, but sometimes. Okay. Bien, la gran mayoría me dice, algunas veces, profesora, yeah, sometimes. Okay. Solo Solrak and Rosmila, ¿no? Me dijeron, no, miss, I'm not forgetful. No soy olvidadiza. Very interesting. Okay, very good. ¿Qué cosas olvidaron, chicos? What things did you forget? ¿Qué cosas olvidaron? A ver si me pueden dar unos ejemplos. Por ejemplo, yo te voy a escribir aquí el mío. Algo que olvidé. Vamos a ver aquí, escribir en Zoom. Aquí. De esta forma. I forgot. Porque el pasado de olvidar es forgot. I forgot. Oh, yeah. I forgot to... yeah, I forgot to walk my dogs. Hoy sí olvidé pasear a mis perros. Yes. I forgot, yeah, I completely forgot to walk my dogs. Olvidé por completo pasear a mis perros. Yes. Yeah. That's so horrible. Oh, yeah, me hace sentir un poco mal. Pero sometimes happens. Okay, Nelson me dice, homework. Algunas veces olvidamos la tarea. Yeah, that's true. Okay. Yes, good. My glasses, ¿dónde están mis lentes? Se le pasa todo el tiempo. All the time. Yes. Okay, Yesenia me dice, Miss, I forgot what you said a minute ago. Olvidé lo que dijo hace un minuto. Really, Yesenia? Oh my God, that's so incredible. Okay. Bien, ¿qué más me cuentan por aquí? Okay, Rosmila. I don't know why I don't learn English fast. Well, it's a process, Rosmila. It's a process. It's a learning process. Es un proceso de aprendizaje. Yes. Okay, let's see. Who else? Isa, I forgot to speak with my friends. You forgot to talk with your friends. Wow. Really? You have to call them. Tienes que llamarlos. Okay, let's see who else. A ver, Melissa, I forgot my pocket money. Oh, really? Oh, I'm sorry. Algunas veces olvidamos el monedero. Yes, eso es horrible. Y lo peor es que tiene dinero adentro. Okay, guys, excellent, very good. Forgot. Nelly me dice, Miss, I forgot to wash the dishes. Olvidé lavar los platos. Sí, pasa. Algunas veces pasa. Sometimes happens. Yeah. Okay, good, good. Excellent. All right, guys, good. Entonces, esto fue el ejemplo hace ratito que les brindé. I forgot to walk my dogs. Olvidé pasear a mis perros. ¿No? Sometimes happens. Algunas veces. Sometimes we are forgetful. Algunas veces somos olvidadizos, ¿no? Yes. All right, guys. So good. Eso fue un poquito para comenzar con la clase. Thanks a lot for sharing your anecdotes here. Gracias por compartir sus anécdotas. Okay, let's continue. All right, let's continue. Let's see. Okay. Okay, guys. So now it's
Time to practice listening. Es hora de practicar listening, ¿ok? Como sabemos, el título de esta conversación, the title of this conversation is They Forgot Our Birthdays. They Forgot Our Birthdays. ¿Ok? So, let's see, are you ready to listen? Yes? Are you ready? Are you ready to practice your listening? Yeah? ¿Están listos para practicar listening? Yeah? Let's see. Tengo 64 personas conectadas. 64 students aquí. So, chicos, are you ready? ¿Están listos para empezar? Ready to start? Yeah? Yes, all right, correct. Me confirman, por favor, si se escucha, ¿ok? Si no, para volver a compartir. ¿Ok, chicos? Es importante su confirmación. Ok, voy a colocar el audio, please, all right? Ready to listen. ¿Están listos para escuchar? Para que entendamos la idea general. No los detalles, porque van a haber palabras que quizás no conozcan, vocabulario nuevo. Pero me interesa, what it matters to me, lo que me interesa a mí, lo que me importa, what it matters to me, it's that you understand the general idea. Es que entiendas la idea general. ¿De qué es la conversación? What's the conversation about? ¿Okay? Creo que el título ya te ayuda un poco, pero necesito que entiendas un poco más la conversación para que me cuentes aquí en los comentarios qué has podido rescatar como idea general de este audio. Okay? So pay attention, please. All right? Yes. So, let's see. At the count of three. One, two, three. Susan and Kathy were talking about their boyfriends. You know, Jane forgot my birthday. He didn't congratulate me last Thursday. Okay, guys, lo vamos a poner una vez más. One more time, okay? Me parece que lo había cortado. Vamos a ver. Okay, ahora sí. Our birthdays. Susan and Kathy were talking about their boyfriends. You know, John forgot my birthday. He didn't congratulate me last Thursday, said Susan. I can't believe it. James forgot mine too. He bought some flowers for Alice when she came back from Canada, but he didn't buy anything for me on my birthday, said Kathy. John bought a new iPad for himself and didn't give anything to me, added Susan. James went out with his friends last week and didn't even invite me to go with them, said Kathy. I think they both knew when our birthdays are, but they just didn't want to buy us anything, said Susan. No, I don't agree. I just think that men are more forgetful than women, said Kathy. But only for birthdays, because John remembered he had an appointment with his friends at the bar yesterday, said Susan. True, James called me yesterday after I came back from work and told me he had made an appointment with Jessica and Bill to go to the movies, said Kathy. And he didn't invite you? Asked Susan. No, I couldn't go because I had to finish a report for my company, replied Kathy. Remember last year when we drove all the way to Florida? I think we should do the same this year, said Susan. Yes, we had such a good time with Rob and Peter. Do you remember that we went swimming and we drank lots of beer? Said Kathy. Yes, and we got very drunk. It was really funny, said Susan. And remember when you fell off the horse? Asked Kathy. Ouch, that really hurt. Yeah, and you thought Peter was my cousin, said Susan.
Let's start planning our next holiday then, said Kathy. Okay, guys. So, esa fue la conversación, okay, entre dos chicas, between two girls, ¿no? Two girls, talking about birthdays, ¿no? Algo por ahí. Do you want me to put it one more time? ¿Gustan que les ponga el audio una vez más? Yeah, one more time, como para ultimar detalles. Yes. A ver, los voy a leer aquí en los comentarios. Okay. ¿Lo pongo otra vez, chicos? One more time, okay? One more time. A ver, chicos, vamos a ver aquí. Yeah, one more time, okay? One more time. Okay, chicos. Yes, all right, Noemi, no problem. No problem. One more time. No se preocupen, que igual vamos a saber qué es lo que dijeron, okay? No problem. Okay, solo para una vez más practicar listening, okay? One, two, three. Okay, no problem. Our birthdays. Susan and Kathy were talking about their boyfriends. You know, John forgot my birthday. He didn't congratulate me last Thursday, said Susan. I can't believe it. James forgot mine too. He bought some flowers for Alice when she came back from Canada, but he didn't buy anything for me on my birthday, said Kathy. John bought a new iPad for himself and didn't give anything to me, added Susan. James went out with his friends last week and didn't even invite me to go with them, said Kathy. I think they both knew when our birthdays are, but they just didn't want to buy us anything, said Susan. No, I don't agree. I just think that men are more forgetful than women, said Kathy. But only for birthdays, because John remembered he had an appointment with his friends at the bar yesterday, said Susan. True. James called me yesterday after I came back from work and told me he had made an appointment with Jester and Bill to go to the movies, said Kathy. And he didn't invite you? Asked Susan. No, I couldn't go because I had to finish a report for my company, replied Kathy. It was last year when we drove all the way to Florida. I think we should do the same this year, said Susan. Yes, we had such a good time with Rob and Peter. Do you remember that we went swimming and we drank lots of beer? Said Kathy. Yes, and we got very drunk. It was really funny, said Susan. And remember when you fell off the horse? Asked Kathy. Ouch, that really hurt. Yeah. And you thought Peter was my cousin, said Susan. Let's start planning out this holiday, said Kathy. All right, guys. So, vamos entonces con unas preguntas, ¿ok? Let's see some questions, ¿ok? Vamos a ver, preguntas sencillitas para empezar, ¿ok? Do you remember the names of the girls? Do you remember the names of the girls? Vamos a colocar aquí en caso hay algunos estudiantes que no entiendan la pregunta. A ver, aquí. Okay. Okay. Do you remember the names? Okay. The names. Let's see. Vamos a escoger el color negro para escribir. Okay. Do you remember the names of the girls? Okay, let's see. Chicos, do you remember the names of the girls? ¿Recuerdan el nombre de las chicas que estaban teniendo, who were having a conversation? A ver, ¿alguien
No es algo esencial este detalle, pero si por ahí, if you have a good memory, si por ahí lo escuchaste, ¿cuáles son los nombres de las chicas? What are the names of the girls? Let's see, veamos, veamos, veamos. Aquí los estoy leyendo. Ok, todavía nadie. Let's see, veamos por ahí si alguien recuerda. Si no les ayudo, maybe I can help you. Yeah, Arnold, una de ellas, one of the girls, no, was Susan. Sí, fue Susan, yes. And the other, yeah, Ethel. The other, it was Kathy. No? Yes, okay? So, very good. So, aquí estamos hablando de que las chicas que participaron en la conversación fueron Susan and Kathy. Susan and Kathy had the conversation. Okay? Yeah. All right. Okay, Susan and Kathy. Excellent. Next question. Vamos a ver. Siguiente pregunta. Okay. Who forgot the girls' birthdays? A ver. Who forgot the girls' birthdays? A ver, chicas. Who? De acuerdo a cómo se estaba dando la conversación, ellos estaban hablando de un amigo, de un familiar. ¿Quién olvidó sus cumpleaños? Who forgot the girls' birthdays? Who? ¿Quién? ¿Quién olvidó? ¿O quiénes olvidaron el cumpleaños, los cumpleaños de estas chicas, no? Let's see. Who? It was a friend. ¿Fue un amigo? ¿It was a relative? ¿Fue un pariente? ¿O it was a boyfriend? ¿Who? ¿Who forgot? ¿Quién olvidó los cumpleaños de estas chicas? Yes, Emily, thanks a lot, right? Here, boyfriends. Yes, excellent. That's the right answer. Esa es la respuesta correcta, ¿no? Vamos a ver aquí. Yes. Okay. Her boyfriends. Sus enamorados, ¿no? Yes. Ellos olvidaron. They forgot. ¿No? They forgot. Ellos lo olvidaron. They forgot it. Ellos lo olvidaron. Yes. Uh-huh. Yeah. Her boyfriends, right? Yes. Excellent. No estamos entendiendo el contexto de a poquito, okay? Yes. So, let's see. Vamos con la siguiente pregunta. Next question, okay? No se preocupen que ahorita vamos a ver lo que realmente dijeron, okay? No se preocupen. Next question. La última, la última. Okay. What did they decide in the end? What did they decide in the end? ¿Qué decidieron ellas? Oh, sorry. Aquí es they. ¿Qué decidieron ellas al final? What did they decide in the end? Al final, ¿qué decidieron? Ya que sus enamorados no se acordaron. They didn't forget their birthdays, ¿no? Ya que ellos olvidaron sus cumpleaños, ¿qué decidieron estas chicas? ¿Qué decidieron hacer? What did they decide? ¿Eh? Ok, no te preocupes, Karen. I'm so sorry. Don't worry si te conectaste recién. Vamos, chicos. ¿Qué decidieron hacer al final? ¿A qué se animaron a hacer? Ok. Bueno, vamos a tener esta pregunta en mente y vamos a ver ahora qué es lo que decía en el audio. ¿Ok? Yes. Yeah, Isa. Hablaron de un viaje, right? Por ahí, por ahí que hablaron, escucharon palabras claves. Eso es lo que tenemos que hacer cuando se nos presenta un listening. Van a haber palabras que no vamos a entender, pero hay palabras claves, keywords.
keywords se le dice en inglés, palabras claves que te van a dar a ti una idea de lo que pueda responder a una pregunta que te presenten respecto al audio que has escuchado. ¿Ok? Yes. Ok, Rosmila, yes. Ajá. Viajar, right? Travel. They decided to travel. Very good. Ellas decidieron viajar, ¿no? Yes. Okay, good. Bien, chicos, entonces ahora vamos a comprender un poco más de lo que decía estas dos chicas, Susan y Kathy, ¿ok? De lo que estaban hablando a través de el siguiente slide. Ok, just a second. Bien, veamos entonces, ¿ok? Ok, ahí tenemos a Susan. Susan is the girl who is wearing a t-shirt, ¿no? Like a white t-shirt, ¿ok? And the other girl, la otra chica, va a ser de Kathy, ¿ok? Susan and Kathy, ¿all right? Yes, Susan and Kathy, ¿ok? Vamos a leer entonces. Me vas a seguir con la vista, ¿ok? Y si hay alguna palabra que no entiendes, if there is a word that you don't understand, please write it in the comments, ¿ok? Yes, ¿ok? Vamos entonces a leer. Let's read, ¿ok? Bien, empieza Susan. You know, John forgot my birthday. He didn't congratulate me last Thursday. Ok. Otra vez más. Ustedes me siguen con la vista y si gustan, me ayuden aquí en los comentarios a decirlo en español para ver si lo están entendiendo. Ok. So, Susan empieza diciendo, you know, John forgot my birthday. He didn't congratulate me last Thursday. Ok, aquí está queriendo decir Susan, ¿no? Tú sabes, you know, es una muletilla bastante usada. You know, no, ya sabes, John forgot. John olvidó mi cumpleaños. John forgot my birthday. He didn't, aquí viene el auxiliar negativo. Vamos a subrayarlo, ¿ok? Yes. He didn't, okay, he didn't congratulate me, okay, last Thursday. Yes, yes, Noemi, that's right. Me ayudan con la traducción al español, please, aquí en los comentarios. Si hay preguntas sobre un vocabulario, just let me know, me hacen saber, okay? Yes, very good, yes. So, ¿qué le responde Kathy? Let's see. What did she say? ¿Qué dijo ella? Veamos, veamos. What did she say? Let's see. Vamos a leerlo aquí. Just a second. Ok. Ella dice, I can't believe it. I can't believe it. Right? Oh, vamos aquí a sacar la imagen para que puedan verlo. Ok. Parece que, ok, aquí, aquí. Ok. I can't believe it. No, le responde Kathy. James forgot mine too. He bought some flowers for Alice when she came back from Canada. But he didn't buy anything for me. On my birthday. Okay. Yes. So, eso la responde Kathy. Vamos a ver cómo vamos aquí en los comentarios. Yes. Ajá, me parece que la primera parte de Susan está bastante entendible, right? Yes, correct. Ajá. Yes, Noemi, right? Correct. Bien, chicos, estamos corrigiendo la traducción. Por ahí sí veo algo que no es de acuerdo a lo que se está viendo aquí en inglés, yo les corrijo. Ajá. Yes, Betsabeth. Ajá. Yes. Así es. Ok, entonces, ¿cómo se llama el enamorado de Susan? What's the name of Susan's boyfriend?
What's the name of Susan's boyfriend? Yes, John, right? Yes. And what's the name of Katie's boyfriend? Okay, yeah, correct. James, ¿no? James. Ahí está clarito que están hablando, ¿no? De sus boyfriends. John and James, right? Yes, exactly. Okay? So, yes, Rosmila Betsabe, correct. Entonces, lo que dice Katy, dices, no lo puedo creer. I can't believe it. ¿Huh? Cuando algo no puedes creerlo, no puedes creer, no es muy común que digamos, entonces puedes decir la frase, I can't believe it. No puedo creerlo. I can't believe it. ¿No? James forgot mine too. Ese mine hace referencia a el mío. Como estamos hablando de cumpleaños, entonces dice, también olvidó el mío. Mine. ¿Ok? Yes. Yes, Cynthia. That's right. Esa es la forma correcta. Mm-hmm. Yes. ¿Qué más dice? Y se queja todavía, ¿no? I think that Katie todavía está hablando más. Dice, he both, ¿no? Él, both. Este verbo, ¿qué significa, chicos? Está en pasado. Recuerden que la conversación está en pasado, así que van a encontrar muchos verbos en pasado. He both, let's see. ¿Cuál es este verbo? ¿Qué significa este verbo? He both some flowers, ¿no? Ahí está. Some flowers for Alice. He both some flowers for Alice. Yes, Salvador. Es el pasado de comprar. Él compró, right? Él compró. He both some flowers for Alice. Compró, yes, ajá. Compró algunas flores para Alice cuando, when, she came back. Came back también es un verbo que está en pasado. Vamos a subrayarlo. Ok. Came back. Came back. Ok, yes. Came back es regresar. Ok, solo que está en pasado. Entonces, cuando ella regresó de Canadá. Ok, entonces, sí tuvo un detalle con Alice, but not, pero no, with Katy, pero no con Katy, ¿no? On her birthday. Ok. Entonces, Katy sigue diciendo, but he didn't buy anything. Una vez más encontramos el negativo. He didn't. Él no compró. He didn't buy anything. Nada. Nada. He didn't buy anything for me on my birthday. ¿No? Yes, yes. Entonces, claramente nos estamos dando cuenta que aquí Katy está un poquito, se siente un poquito mal, ¿no? Porque no le compraron nada. Ok. On her birthday, para su cumpleaños, ¿no? Yes. Ok. Yes. Excellent. Very good. Uh-huh. All right, guys. ¿Se dan cuenta? Los verbos están en pasado. Una vez más, voy a subrayar los verbos que están faltando. Maybe forgot. Ok, ya está. Tenemos aquí a varios verbos en pasado y algunos están en negativo, pero están en pasado también. Ok, yes, ok. Ajá, correct, Nelson, yes. Él no compró nada para mí en mi cumpleaños. On my birthday. Ok. Yes. Bien, chicos. Entonces, estamos tratando de entender lo que fue el audio. Ok. El audio que fue acerca de olvidar los cumpleaños, ¿no? Sometimes happens. Ok. So, let's see. Now, let's continue. Ok. Let's see. Simple past tense. Así es. Vamos a recalcar. Estamos aprendiendo el tiempo pasado en su forma negativa. Y el único auxiliar que nos ayuda es el didn't, didn't, didn't. No te olvides de este auxiliar cuando quieres hacer oraciones negativas en tiempo pasado. ¿Ok? Yes. Ok, so let's see now.
Vamos a ver. Oh, yeah, I'm sorry. Me dicen que no se ve el diálogo. Qué raro. Por aquí ya quité la imagen. Lo puse más abajo para que puedan verlo. Yes. ¿Todavía se sigue viendo? Ok, vamos a ver. Let's see. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Ajá. Me parece. A ver, chicos, vamos a tratar de arreglarlo. Ok. Ok. A ver, por aquí. Yes, ya lo moví. Qué raro que no les aparezca. Ok. Oh, ok. So, let's see. Oh, yeah. It's the same. Todavía continúa. Oh, that's weird. Qué raro, chicos, porque ya justo acabo de sacarlo. A ver, vamos a intentar. A ver, mientras tanto, váyanse familiarizando con lo que sigue diciendo aquí en los diálogos de Susan y Kathy, ¿ok? A ver, veamos. Ok, a ver, ahora sí. Yes, ahora sí, chicos. Yes, can you see the complete screen? ¿Pueden ver la pantalla completa? ¿Los diálogos se pueden ver bien? Yeah. Vamos a pasar a la segunda parte. Ok, ya está. Ok, next. Ok. Ok, not yet, todavía no. Oh, qué raro, chicos. A ver, that's weird. Qué raro, qué raro. A ver, déjenme revisar. ¿Cómo quito eso? Let's see. Ok. Ok, now, better. A ver, veamos si ya mejoró. Estamos en la segunda parte. Yes. Ok, let's see. Ok. Ok, I'm so sorry, guys. Me parece que continúa todavía. A ver, vamos a ver si hay una forma. A ver. Ok. No. Me parece que. A ver, me parece que. A ver, a ver. A ver, chicos. I'm so sorry. Vamos a ver qué podemos hacer. Voy a minimizar. Ok. Ok. I'm going to stop sharing. Y voy a compartir de la forma pequeña para ver si es posible. Ok. Ok, stop sharing. Ok, ¿dónde nos quedamos? Aquí, ya. Yeah. Ok. Share. Ok. A ver, chicos, listo. Ahora sí, a ver, vamos a ver cómo les aparece a ustedes. Yes, vamos a ver, vamos a ver. Let's see. Now, guys. Yes, yes, Tommy, you can see the dialogues. All right. Yeah, better? I hope so. Espero que sí, chicos. Yeah. Okay. Okay, so aquí tenemos John, Susan, sigue diciendo, sigue hablando. John bought a new iPod for himself and didn't give anything to me. Vamos a subrayar los verbos en pasado, ¿ok? Mientras ustedes me van ayudando con la traducción. Let's see. Here you have. Ok, here you have. John with red. Let's see. Mientras ustedes me van ayudando, please, con la traducción. Aquí vamos a encerrar los verbos, ¿ok? Yes, yes, Betsabeth. Ajá. John se compró un nuevo iPod, right? For himself, para él. And didn't, una vez más, el auxiliar negativo en didn't give
Anything, right? Anything to me, no? Yes. Okay. Ahí está. Excellent. ¿Y qué dice entonces? ¿Qué dice Kathy? Kathy dice, James went out with his friends last weekend and didn't invite me to go with them. A ver, chicos. Yes. A ver, ahora me dicen que se ve un poquito lejos. Yes, okay. Okay, chicos. Solo que si es que pongo la pantalla completa, se va a ver en grande, claro, pero va a salir al cuadradito. A ver, vamos a ver qué podemos hacer. Let's see. Ok. Mientras tanto, chicos, ayúdenme a traducirlo al español, ¿ok? Recuerden, hay muchos verbos en pasado. Están en tiempo pasado, first. Están tanto en oraciones afirmativas como en oraciones negativas con el didn't, ¿ok? Didn't. Ok. Vamos a ver qué más dicen. Yes, Salvador, right? Él salió, well, James, ¿no? James went out. Él salió con sus amigos, with his friends, last week, ¿no? Last week, la semana pasada, ¿ok? And didn't, ¿no? Didn't, o sea, no, pero no en tiempo pasado, no me invitó, didn't invite me to go with them. Yes, Nelly, no me invitó para ir con ellos, didn't invite me to go with them. ¿Ok? Bien, chicos. Al final vamos a ver todos los verbos que hemos visto. Yeah, correct. Uh-huh. Ok, me informan que sí se ve, right, chicos? Yeah, excellent. Let's see. Oh, si no, a ver, vamos a ver para que todos lo puedan ver bien. Let's see, vamos a hacer algunas modificaciones. Ok, ahí está. A ver, chicos, mientras tanto, sigan viendo ahí la diapositiva y ustedes pueden darse cuenta que los verbos están en tiempo pasado. Es que a veces pasa que cuando están hablando, me dicen, yesterday, I go out with my friends. Ayer, yo go out with my friends. Y casi todo está bien, pero el verbo no lo pasó al tiempo correcto. Suele pasar. Cuando contamos anécdotas, cuando contamos experiencias, ¿no? Y tuvieron un tiempo específico como yesterday, last week, last month, el mes pasado, el año pasado, last year, en 2015, in 2015. Cuando mencionas esas frases, esas expresiones de tiempo, tienes que cambiar o tienes que hacer la conjugación correcta del verbo, ¿ok? Que no te pase. Yo sé que a veces puede ser que me digan, sí, Miss, yeah, I know, pero solo que no me olvido cuando lo estoy hablando. Entonces no debes olvidarte, ¿ok? Es muy importante que hagas esa transformación mentalmente, ¿ok? Yes, yes. Bien, chicos, estoy aquí cambiando la presentación para que puedan ver un poquito más, sobre todo los que me dicen que no se ve, I'm so sorry. Vamos a ver qué podemos hacer. Aquí los estoy ayudando, cambiando un poquito la posición de la presentación y eso, ¿ok? ¿Saben? Me parece que aquí ya está. Ok, here. Mientras tanto, vamos a ver los verbos que están en pasado aquí. Aquí tenemos el verbo bought, que es comprar en pasado. ¿Ok? Comprar en pasado. ¿Qué más tenemos? El verbo went, que es el pasado de go. Went, pasado de go. ¿Ok? Los otros están también en pasado, solo que en negativo. ¿Ok? En negativo. Están con el didn't. ¿Ok? Así que ténganlo en cuenta cuando estén a punto de hablar
algo que tiene que ver con la semana pasada, el año pasado, en el 2015, ayer, hoy en la mañana. Basta que uses esas expresiones de tiempo para que tú te des cuenta que tienes que conjugar en tiempo pasado, ¿ok? Ya sea afirmativo o negativo. Ok, guys. A ver, un ratito, ya voy acabando con esto para que ustedes lo puedan ver sin dificultad. Hay algunos que sí, hay algunos que no, pero me interesa mucho que todos lo vean para que puedan aprender. Ok, just give me one more second. Ya estoy por finalizar. Yes, ya, yeah, esta es la última diapositiva. Así que ya estamos listos. Yeah, I think I'm ready. Yes. Okay, yeah, good. So, voy a dejar de compartir para, ahora sí, compartir la nueva presentación, okay? No se preocupen, chicos. A ver, ¿dónde nos quedamos? Here, ¿no? Bigger y compartir, share. Okay, uno, dos, tres. Let's see, okay? Ahí está. A ver, chicos, voy a ver si ahora lo ven. Okay. Yes. Much better. A ver, acabo ya de compartir. Okay. Ahí tenemos a Susan y a Kathy. John bought a new iPad for himself and didn't give me anything, right? Y no me dio nada. Por el otro lado está Katie, que dice que Jane salió con sus amigos la semana pasada y no me invitó a con ellos, right? Yes, thanks a lot. So let's continue. ¿Qué más pasó entre ambas amigas? ¿Qué más dice? Okay, let's see. Vamos a leer lo que dice Susan. Recuerden que Susan es la chica que está usando un polo de color vino. Okay, that's Susan. Susan dice, I think they both knew when our birthdays are, but they just didn't want to buy us anything. Y Katie le dice, no, I don't agree. I just think that men are more forgetful than women. Okay? Bien. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que está diciendo Susan. Susan, ¿qué dice? I think, yo pienso, I think, yo pienso, ¿no? I think, yo creo que ellos juntos, o sea, John and James, los dos, both es ambos. Both es ambos. ¿Ok? Yo creo que ellos, o sea, ambos, ¿no? Sabían, knew, está en pasado, es el pasado de know. Sabían cuándo, ¿no? Son nuestros cumpleaños. But, pero, ellos, ¿no? Quisieron comprarnos nada. ¿Ok? Yes, ok, vamos a ver. Marco nos dice, yo creo que ellos sabían cuándo eran nuestro cumpleaños, pero ellos no querían comprarnos nada. Yeah, that's the right way to translate this. Yeah, correct. Uh-huh. Por el otro lado está Katie, ¿no? Y dice, no, I don't agree. No estoy de acuerdo. I don't agree. I think, ¿no? Yo pienso that men are more forgetful than women. ¿Qué pienso? Pienso que los varones son más olvidadizos que las mujeres. Me pongo aquí a pensar, guys, is this true? ¿Qué piensan los chicos? Especialmente the boys here. Men are more forgetful than women. ¿Qué dicen los varones? A ver, ¿are men more forgetful than women? Let's see, vamos a ver si por ahí me dicen que sí, que no, con la verdad, try to be honest, okay? Vamos a ver, chicos, ¿qué dicen? ¿Are men, son los varones, more forgetful, más olvidadizos, than women, que las mujeres? Marco nos dice, yeah, that's right. Noemi, yes, miss. Nelly, yeah, men are more forgetful. Okay.
Okay, guys. Yes. Eduardo me dice, yes, miss. Qué bueno, chicos. Qué bueno que sean conscientes. Because I have many friends who are forgetful. Yes, tengo muchos amigos, men friends, ¿no? Que también son más olvidadizos. They are more forgetful. Yes. Yeah, men, ¿no? Men. I don't know why. No sé por qué. I don't know why, but maybe, a ver, ¿cuál sería la razón, chicos? What's the reason? ¿Por qué son más olvidadizos? Why are you, hablando con los varones, why are you more forgetful than women? A ver, chicos, ¿por qué? ¿Por qué son más olvidadizos, chicos? ¿Cuál es el detalle? ¿Cuál es la razón? A ver, vamos a ver. Varios me han dicho que sí, ¿eh? A lot of men here said yes, dijeron que sí. Okay. Okay, Carolyn dice, sometimes we are thinking about problems and manage different things, so that's the reason. Okay, yeah, I understand. Okay. Okay, that's interesting, but women do the same. Nosotros también. Andamos en preocupaciones, con muchos, muchos, muchos trabajos, with a lot of work. But it happens, a veces pasa, ¿no? Vamos a continuar con la historia. Let's continue with the conversation, conversación. Okay, so let's see now. Let's continue. Okay, entonces, habíamos visto anteriormente, ¿dónde nos quedamos? Aquí. Que Katie dice que los varones son más olvidadizos que las mujeres, right? Continuemos. ¿Qué le responde Susan? What does she say? ¿Qué dice ella? Vamos a leerlo. But only for birthdays, because John remembered he had an appointment with his friend at the bar yesterday. Okay. Una vez más, lo que dice Susan dice, but only for birthdays. Because John remembered he had an appointment with his friends at the bar yesterday. Okay. Okay. Parece mentira. Hay personas talking about general, ¿no? General things, hablando en sentido general. Hay personas que recuerdan más fechas. They remember very well dates, ¿no? Fechas. Otros recuerdan más rostros, ¿no? Faces, ¿no? Recuerdan más el rostro, pero no recuerdan el nombre. They don't remember the name. So, es un tema bastante, bastante polémico, ¿no? Porque hay varones que sí, hay varones que no, mujeres que sí, mujeres que no, recuerdan esos detalles. Creo que depende, it depends, ¿no? It depends. Depends on the person. For example, in my case, yeah, I remember my friends' birthdays. Recuerdo los cumpleaños de mis amigos, recuerdo los cumpleaños de mis parientes. I remember my friends' birthdays, my relatives' birthdays. I remember them. Yeah, Los recuerdo very well y bastante bien. Yes. Okay. Los nombres de mis estudiantes también. The name of my students. Los recuerdo así, rapidísimo. Bueno, no sé si por ser profesora, ¿no? Pero hay algunos profesores, there are some teachers, and they don't remember their students' names. O algunos que solo recuerdan los rostros, they don't remember the faces, ¿no? But they don't remember the names, pero no recuerdan sus nombres. So, ya, yeah, es un tema bastante difícil pues estar de acuerdo con uno o con otro, ¿no? O, por ejemplo, las edades, ¿no? Las edades, también hay personas que recuerdan las edades de sus amigos, sus aniversarios, de sus amigos. They have a good memory, ¿no? Yes, sometimes happens, ¿no? Ok, yeah, Isa, yeah, I know, it happens. Bien, entonces aquí Susan dice, ¿no?
Pero solo los cumpleaños, porque John recordó que él tenía una cita, ¿no? Un appointment con sus amigos en el bar ayer, ¿no? Vamos a ver qué dice Kathy. Kathy dice true, cierto. James, ella habla de su experiencia con James, ¿no? James called me yesterday after I came back from work and told me he had made an appointment with Jessica and Bill to go to the movies. ¿No? ¿Y qué dice Kathy? Kathy dice, ¿verdad? James me llamó ayer, called me yesterday, después de que yo regresé del trabajo, after I came back from work, and told me, y me dijo, ¿no? Por celular, que él había hecho una cita, ¿no? Con Jessica y Bill para ir al cine. ¿No? Entonces, depende, ¿no? Hay personas que recuerdan ciertos detalles, citas, fechas, appointments, dates, faces, numbers, birthdays, ¿no? Names. Depende. ¿Bien? Yes. Ok, excelente. So, vamos a ver qué verbos encontramos aquí en tiempo pasado. Ok. Let's see, guys. Here you have remembered. Remembered, ¿no? ¿Qué más encontramos por aquí? Encontramos hold. Hold, right? Yes. Came back. Came back. Regresar. Solo que está en tiempo pasado. Told. 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 Es el pasado de tell, ¿no? Yes. Very good, Noemi. Yeah. Yes. Okay. Now, esta estructura es pasado perfecto. Had made, que él había hecho una cita. Es pasado perfecto. Todavía no lo vemos. So, no lo vamos a poner en rojito. Estamos poniendo en rojo los verbos que están en pasado. Okay? Yes. Como remembered, called, came back, told. Okay? Yes. Ok, guys, excelente, good job. Aquí los estoy leyendo. Sigamos entonces. ¿Qué más dice? ¿Qué más? Let's see. Ok. ¿Y qué le pregunta Susan? And he didn't invite you? ¿Y él no te invitó? And he didn't invite you? Y ella responde, Katy, no. I couldn't go because I had to finish a report for my company. Okay? Yes. So dice, no, I couldn't go. Ahora, curiosamente, habrás visto que could sin, es un modal verb para hacer preguntas y es un poquito más formal. Pero también, de hecho, es pasado de can. Así que lo vamos a subrayar porque aquí está como yo no pude. I couldn't go. No pude ir. ¿Ok? I couldn't. I couldn't. Es el pasado del verbo poder. Can. I couldn't go. No pude ir porque I had. ¿No? I had. El pasado de have. Tuve que terminar a report for my company. ¿No? Bien, chicos. Yes, India. Could. Es un modal verb. Cuando lo usamos en preguntas, es un poquito más formal, ¿no? For example, si te digo, could you tell me the time? ¿Podrías decirme la hora? Could you tell me the time? ¿No? Ok. Pero cuando lo encontramos en oraciones, a veces puede estar en sentido pasado. Como por ejemplo aquí, I couldn't go. No pude ir. I couldn't go. No pude ir. Ok. Yes. All right, correct. Yes, guys. Ok. Bien, chicos, no se olviden de ayudarme a compartir este en vivo y de dejarme un like para seguir creando más clases gratuitas, más contenido para ti. Ok. So, very good. La traducción es correcta. Veo que muchos tienen bastante, bastante vocabulario. That's good, that's good. Es bueno, es bueno. Let's continue. Vamos a continuar. Let's see.
Vamos a continuar. Let's see. Okay, next slide. Okay. Okay. ¿Qué más sigue diciendo Kathy? Oh no, Susan. Remember last year when we drove all the way to Florida? I think we should do the same this year. Okay, una vez más. Remember last year when we drove all the way to Florida? I think we should do the same this year. Okay. ¿Qué quiso decir entonces aquí Susan? A ver, chicos, los voy a leer. Los voy a leer. Okay, vamos a ver. A ver, ¿qué es lo que está diciendo Susan, chicos, aquí? Remember last year when we drove all the way to Florida? I think we should do the same this year. A ver, vamos a ver. Me parecen que aquí estoy leyendo sus comentarios. Aquí dice, Susan dice, ¿recuerdas el año pasado cuando manejamos todo, ¿no? Todo el camino a Florida? Yo creo, I think, yo creo que deberíamos, we should do the same, deberíamos hacer lo mismo este año. ¿No? Le está sugiriendo, right? Le está sugiriendo. Ok, verbos en pasado, aquí encontramos draw, ¿no? Draw, que es el pasado de drive, ¿no? Manejar, drive. Ok, yes, ok. Vamos a ver qué dice Kathy. Kathy. Kathy dice yes, ¿no? Como diciendo que sí recuerdo. Yes, we had such a good time with Rob and Peter. Do you remember that we went swimming and we drank lots of beer? Okay, let's see. Yes, Okay, excellent. Vamos a ver aquí los verbos que encontramos en pasado. Tenemos had, tenemos went, right? Y tenemos drunk, pasado, okay? Ahora, lo que quiere decir es, nosotras, ¿no? We had such a good time, tuvimos un buen momento, ¿no? Buen momento con Rob and Peter. ¿Te recuerdas cuando went swimming, fuimos a nadar, and drank, ¿no? Y bebimos muchas cervezas, lots of beer, ¿no? Yes, guys, had, went, and drank. Tal como está aquí subrayado. Son los verbos en pasado. Okay, yes. All right. Bien, ¿qué podemos rescatar de aquí, chicos? A ver. No hay vocabulario nuevo, chicos. Me parece que está bastante comprensible. Okay. So, let's continue. Let's see. Okay. Now, here we have. Yes, dice Susan. We got very drunk. Como que nos embriagamos, ¿no? We got very drunk. Nos embriagamos mucho. It was really funny. ¿No? Fue muy, 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 muy divertido, muy gracioso, ¿no? Y Susan, Kathy le dice, and remember when you fell off the horse? ¿Y recuerdas cuando tú fell? Fell es el pasado de caer. ¿Recuerdas cuando te caíste del caballo? When you fell off the horse. Okay. Vamos a subrayar los verbos en pasado. Got and fell off. Okay. Ahí están los verbos en pasado. Got viene del pasado, get, viene del verbo en presente, get, lo siento. Y fell viene del verbo en presente, que es fall. ¿Ok? Caerse. Yes, excellent, Cynthia. Ajá, así es. ¿Ok, chicos? ¿Ok, entonces? Aquí hay muchos verbos, de hecho, en tiempo pasado. Vamos a continuar. Ok. Vamos a ver al final en qué concluye, porque recuerden que la última pregunta que les hice era, al final, ¿qué decidieron? What did they decide in the end? ¿Qué decidieron al final? Ok, vamos a ver.
Ouch, that really hurt, ¿no? Eso realmente dolió. Aunque no lo crea, este verbo que vamos a subrayar, que es, ¿no? Doler, herir, ¿no? Hurt, es un verbo que en presente se escribe igual, se pronuncia igual, también en pasado. Hay verbos que vas a encontrar que se escriben y se pronuncian igual, tanto en presente como en pasado. No cambian. Uno de ellos es este, heart, ¿no? Yes, okay, yes. Bien, chicos, vamos a ver si hay algunas preguntas. Yes, Joel, fall off es un phrasal verb, así es, ajá, yes. Bien, vamos a seguir. ¿Y qué le dice Katy? Let's start planning our next holiday then. Let's start planning our next holiday then. Planeemos entonces nuestras siguientes vacaciones, ¿no? Ok, entonces claramente nos damos cuenta que se están animando a irse de viaje, como me lo dijeron al inicio, right? So, ¿qué decidieron al final? What did they decide to do in the end? ¿Qué decidieron al final Susan y Katy? Vamos a ver. Ajá, ok, yes. Bien, chicos, aquí los estoy leyendo. Ajá, ellos decidieron, ellas, they decided, ok, they decided to travel, ¿no? Ellos decidieron viajar, planear su siguiente viaje, ¿no? Yes, all right, yes. Vamos a ver cómo lo decimos en inglés, ok. They, ellas. They decided. La pronunciación de los verbos regulares ya lo vimos. Está en la clase 33 y 34. Puedes revisarlo en mi canal de YouTube. They decided to plan their next holiday. ¿No? Ellos decidieron planear su siguiente, ¿no? Sus siguientes vacaciones. Their next holiday. ¿Ok? And that's it. Y esa sería la respuesta a la pregunta que decidieron. ¿Ok? Yes, Luisa. Very good. Very good. Yes, Joel. They decided to travel. They decided to plan their next holiday. No hay varias formas de cómo lo puedes expresar. ¿Ok? Lo importante es que hayas entendido la idea de lo que estaban hablando. ¿Ok, guys? Yeah, good, excellent, very good. Bien, chicos, entonces vamos a ver si hay preguntas. Let's see. Como te habrás podido dar cuenta, en toda esta conversación has encontrado verbos en pasado, tanto en su forma afirmativa, affirmative, y en su forma negative, en su forma negativa. No te olvides que cuando dices algo que ya pasó, tienes que conjugar el verbo en tiempo pasado. ¿Ok? Do not forget that. ¿Ok? Vamos a ver si hay preguntas, chicos. Guys, do you have any questions? Let's see, any questions? Vamos a revisar aquí los comentarios. Estoy con 45 estudiantes aquí aquí en el en vivo. That's so nice. That's so nice. Thanks a lot. No se olviden de compartir este en vivo, chicos. Y si quieren estar aquí en vivo para practicar conmigo su pronunciación, su fluidez o preguntar cualquier duda que tengan, solamente síganme en mis cuatro redes. You have to follow me on my four social networks: TikTok, Instagram, YouTube, and Facebook. Y me mandas un mensajito al Instagram. Y yo te envío el enlace Zoom por ese medio. ¿Ok? El link está en la descripción de este en vivo. Yes. Ok. So let's see. No me aparecen ninguna pregunta. So no questions. Ok. Salvador. Olvidadizo. Olvidadizo. ¿Cómo decimos eso? A ver. Claro que lo vimos. Yes. Claro que lo vimos. ¿Cómo decimos olvidadizo? Forgetful. Forgetful, ¿ok? Viene del verbo forget, le agregas el sufijo full y ya dice olvidadizo. Forgetful, forgetful, ¿ok? Yes, all right.
Okay, holiday is the same. Okay, lo mismo que vacation. No necesariamente. Vacation es de repente vacaciones que tú tomes de trabajo o vacaciones que tú te des por tu cuenta propia. Pero holiday son días festivos, días libres, ¿no? Que por una cierta festividad. So it's kind of different, ¿no? Un poco distinto. Vacation ya es más general. Puede ser vacaciones de trabajo, tengo vacaciones, me di mis propias vacaciones, ¿no? Trabajo independientemente, ¿no? Holidays lo llamamos a días festivos que a veces no son laborables y por ello tenemos días libres. We have some days off, ¿no? Yes. Okay. Any other question? ¿No hay más preguntas, chicos? So, esta fue la clase del tiempo pasado. Oraciones afirmativas, negativas. Si eres estudiante nuevo, te recomiendo, okay, te recomiendo que revises mi canal de YouTube, donde vas a encontrar clases gratuitas desde la clase 1 hasta esta clase que también la voy a subir a mi canal de YouTube. Okay. Yes, chicos. Y si quieres estar aquí en Zoom, solamente en mis cuatro redes, me sigue en mis cuatro redes. Y te mando el enlace por Instagram para que puedas conectar. Siempre estoy necesitando estudiantes que quieran participar aquí en vivo. Los martes, los jueves, sábados o domingos. ¿Ok? Yes. Ok, vamos a ver. Aquí hay una pregunta más. Vamos a ver. I'm going to. Ok, me preguntan por el such. Ok, such es como. Es como para decir. A ver, si yo voy a poner un ejemplo, vamos a retroceder aquí para escribir, contestando a las preguntas, ¿ok? Quiero decir que él es un buen amigo. He is a good friend, ¿no? Así sería la forma como muchos quizás lo puedan decir en inglés. Él es un buen amigo. He's a good friend. Pero hay otra forma más nice. Siempre hay muchas formas de cómo decir una misma idea. Puedes decirlo también de esta forma. He's such a good friend. He's such a good friend. ¿No? Que indica lo mismo. He's such a good friend. Él es un buen amigo. ¿Cuál de las dos está mejor? Ambas están bien. Si gustas, puedes quedarte con la primera, con la segunda. Solo que el such le da otro toquecito, ¿no? Como que te hace ver un poquito mejor tu nivel de inglés, el léxico que manejas. Así que, no problems. Ajá. Yes, así es. Ok. Very good, guys. Excellent. Bien, chicos, lo último que me queda por comentarles antes de que terminemos la clase, si es que no hay más consultas, es lo siguiente. Voy a iniciar mi club de conversación el sábado 17 de abril. Van a ser todos los fines de semana, sábado y domingo. Todos los fines de semana vamos a tener club de conversación. Tuve un club de conversación gratuito por todo un mes. Comenzamos el marzo 14 y ya acabamos el domingo pasado. Así que fueron 4 semanas. O sea, sábados y domingos, solo domingos fue, todos los domingos practicamos un poquito de speaking. Fue gratuito para que ustedes puedan aprender un poquito más y puedan conocer un poquito más de mi metodología. Pero ahora, el 17 de abril, en adelante, voy a llevar clubs de conversación para nivel básico e intermedio. Los horarios todavía están para fijar, ¿ok? Y va a tener un cierto costo que no es mucho, ¿ok? Si gustan, están interesados, pueden escribirme directamente a mi número que está en mi página de Facebook, ¿ok? Pueden escribirme al WhatsApp porque en inbox, en Facebook o en Instagram se me llena de mensajitos. Entonces, si gustas, puedes escribirme directamente a mi WhatsApp para que puedas tener más información. De todas formas, ya va a salir la publicación para que puedas ver acerca del costo, los horarios y los niveles, ¿ok? No te preocupes, que ya se aproxima, ¿ok? Excellent, guys. So, eso era lo último que tenía que comentarles acerca de
el club de conversación que ya se viene. ¿Quieres practicar speaking? You want to practice speaking? Miss, yo sé gramática, pero no hablo muy bien. Quiero desenvolverme más, ganar más confianza y fluidez. Que usted me dé consejos, que usted me dé tips, que usted me dé feedback. El feedback es muy importante. Necesito eso, Miss. Entonces tienes mi club de conversación, donde te voy a brindar los materiales y te voy a brindar las grabaciones de la clase para que te las lleves contigo, ¿no? Y puedas repasarlas. Así que chicos, tienen también esa opción de Conversation Club para que ustedes puedan mejorar su speaking. A todos los chicos que estén en el club de conversación se les va a dar su feedback. Es decir, si por ahí me dijiste, he go to the market, entonces yo te daré el feedback. No es go, sino es goes. He goes to the market. Entonces el feedback es como la retroalimentación, el comentario que yo te doy al final para que puedas corregir los errores que quizás pudiste tener en la conversación o los errores más comunes que surgen, los más clásicos. Eso es necesario en un club de conversación y yo te voy a brindar eso en el club de conversación. ¿Ok? All right, guys. So, thanks a lot for being here. Los veo el día jueves. ¿Ok? Bye-bye. See you on Thursday. Nos vemos jueves. Take care, guys. Bye-bye.